esta una ruta bastante asequible por la Sierra de la Cabrera, ya que el recorrido total entre la ida y la vuelta son unos 12 kilómetros. El desnivel acumulado, también entre la ida y la vuelta, no supera los 600 metros, tanto de subida como de bajada. Para iniciar esta ruta y aparcar el coche, tendremos que pasar el pueblo de Truchillas. Una vez allí, salimos del pueblo en dirección Puerto del Peñón, por la carretera CV 230-2. Al poco, veremos en el lado izquierdo un aparcamiento bien acondicionado. Ahí dejaremos el coche y emprenderemos la ruta. Justo muy cerca del aparcamiento tendremos un panel informativo, que es conveniente ojearlo, y también una fuente donde podemos llenar nuestra cantimplora. Recomendado salir con la cantimplora llena antes de casa, puesto que, aunque se diga que hay fuentes, puede ser que en la época del año en que vayamos no tengan agua. Esta ruta no contiene dificultades importantes. El primer tramo, de unos 2 kilómetros, transcurre por una pista de tierra de suave subida. Cuando acaba la pista nos encontramos con el primero de los puentes. Cuidado si está húmedo, pudiera estar muy resbaladizo. A partir de aquí, en subida, nos metemos en un sendero entre los brezos. Pronto llegaremos a la cuesta Millín, tal vez lo más duro de la jornada, con unos 300 metros de desnivel en tan solo 1,5 kilómetros. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios cualquier sugerencia o lo que tú consideres oportuno. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto.